Continuamos con más del programa la mañana de este día martes. En Buenos Días Nicaragua, hoy tenemos el placer de tener por acá en el set a nuestra estimada Elizabeth Argueta, con la cual vamos a hablar sobre la decoración de buquet para cumpleaños. Esto de parte del emprendimiento de ellos, que es decoración cristal, decoraciones cristal. Mi estimada Elizabeth, buenos días, bienvenido, un gusto y un placer que estés por acá en la revista. Buenos días, gracias por la invitación. Para mí es un placer estar nuevamente aquí, es la segunda ocasión. Hoy vamos a aprender a hacer una linda flor con globos, un arreglo hermoso para cualquier ocasión, para un cumpleaños de una niña, de mamá, de tu esposa, de tu novia, de la tía, de la abuelita, algo que vas a quedar planchado, mira. Y lo mejor de todo es que no se te van a marchitar. Eso es lo más bonito, y no solo ellos, sino aquí que vemos la creatividad del emprendimiento y a la vez vemos ese talento que usted lo puede perfectamente también enviar, como ya decía Elizabeth, a sus seres queridos en cualquier ocasión, en cualquier momento. En este caso, pues son flores rojas, pero de igual manera puede ser el tono más adecuado que le gusta, le fascina y le encanta a la persona que va a ser el destinatario. Ok, ¿qué tenemos para acá y qué materiales vas a ocupar? Ok, principalmente nuestra arma, ¿verdad? Nuestra bomba manual, una tijerita y globos 260. Muchos lo conocen como... Para globoflexia. Globoflexia, así, correcto. Okay. Lo usan mucho los payasitos para la globoflexia. Por favor, cuando hagan esto, pruébenlo, porque no todos son iguales. Eso es muy importante. A veces usted los va a probar y se quedan pegados y te dice, ¿por qué no estiran? Estos son específicamente para ellos. Es muy importante eso. Así es. Y siempre los estiramos primero para que después no salga pegadito el globo y podamos trabajar perfectamente con él. Entonces, mira, te explico. Vamos a llenarlo a tres puffs. Uno, dos, tres. ¡Epa! Es que bueno, o sea, no es todo. Nosotros creemos muchas veces que hay que dejarlo hasta el tope. Es tres. Le damos una colita de perro salchicha al fondo. Así es. Vamos a dejarle aproximadamente unos 8 deditos sin inflar. Y ahora lo vamos a masajear para que quede suavecito y poderlo manejar. Estás enseñando todos los tips para perfectamente hacer las globoflexias. Eso es bueno. Sí, es correcto. Es para que se animen, porque también vamos a ofrecer cursos. Ah, ok. Entonces pongan atención. Esto no solo es para que usted pueda adquirirlo desde ya perfectamente para este evento especial que se avecina en este mes de julio, sea agosto. Usted perfectamente puede contratarlos a ellos para las decoraciones, pero también para los talleres. Ok, empecemos. Me encantó la entrevista que tuviste anteriormente, porque creo que es algo que todos tenemos que pensar en superarnos, ¿verdad? Así es. Me fascinó. Así es. Entonces, mira, vamos a contar 4 deditos y mido. Este primero me va a servir para medir y que todos mis pétalos queden del mismo tamaño. Ok. Ahora voy con el segundo y este sí lo voy a envolver. Vos lo haces demasiado fácil, se mira fácil, pero al momento de hacerlo es con la práctica. Estamos viendo entonces los pétalos. Y entonces vamos midiendo el segundo y lo envolvemos todo, ¿eh? El mismo globo sirve para el engase y es perfectamente que se mantengan en un solo lugar. Correcto, así es. Y el primero, si te diste cuenta, es el que me funciona para medir todos mis pétalos y que ellos me queden del mismo tamaño. ¡Wow! Miren, bueno, se mira fácil, y debe ser fácil con la práctica, pero ahí estamos viendo cómo Elizabeth ha hecho ya casi todos los pétalos de la flor y perfectamente... Ahora el último, mira, el último con su nudito lo vamos a envolver en el resto de los pétalos y me va a formar, nos quedó así. Es que bueno, y esta es la facilidad de estos globos, o sea, por eso tienen que ser globos que son para este tipo de manualidades, globos flex o mucho más, porque te permiten esta facilidad de poderlo trabajar. Y dejaste el rabito al final, pues hablando de rabito, pues la cola que ella decía que le dejaba entre 8 dedos, que se redujo a lo que es menos 4 o 3 dedos. Aquí, pero estamos viendo. Mira, aquí te quedó así, ya viste. Wow. Entonces, ahora, esto es un excedente que yo voy a cortar. Se sale un poquito del aire. Correcto. Y dejo de que se vaya todito el aire. Y este me va a servir para yo sujetar todito los pétalos y que ninguno se me desprenda, que ninguno se suelte y bote el aire. Yo me estaba preguntando qué ibas a hacer con ese excedente, porque no miraba ahí el excedente en el ejemplo que tenemos por acá de este buquete. Y ahí estamos viendo entonces. Quita usted el aire y lo engasa con el resto. Ahora vamos con el tallo. Vamos a hacer el tallo. Igual tres. No, este lo inflamos a 7 puffs. 7 puffs, ok. Sí. O sea, casi todo completo. Casi viendo. Todo completo. Ahora le vamos a hacer el centro a la flor. Entonces vamos a hacer una pequeña burbuja. Esta burbuja la convertimos en un pin twitch. Y se forma así.
Ok, están viendo. Ahora esta va acá en el centro de la flor. ¡Qué fácil! ¿Viste? ¡Qué listo! Dime, qué fácil. Mira, Héctor, en rápido, menos de un minuto ya nos hizo esto y es la facilidad, la versatilidad, la creatividad y el talento de Elizabeth y Decoraciones Cristal, el cual usted los puede contar. Dime, ¿cómo aparecen en las redes, Elizabeth? En Facebook aparecemos como Cristal Deco. Ok. Y en Instagram como Decoraciones Cristal. ¿Cómo nace la idea de Decoraciones Cristal? Bueno, mira, creció como celebrando el cumpleaños de mi hija. Y vos dijiste, yo voy a decorar el cumpleaños de mi hija. A mí me encanta, sí, yo empecé, yo decía, ay, es que me salía muy caro, decía yo, que alguien me decore. Pero cuando yo me puse a hacer mis cálculos, dije yo, tiene razón la que decora de cobrar tanto. Así es, así es. Porque no es solo, como muchos dicen, no es solo inflar la chimbomba. No, hay que saber cómo inflarla, cómo hacerlo y la combinación y sobre todo el talento. Esto es cuestión de práctica, de creatividad, de que uses tu imaginación. En nuestra página ustedes podrán ver todos los talleres. No, yo me he capacitado mucho. Yo soy de profesión de administradora de empresas. Soy mamá, soy ama de casa, madre de familia, maestra. De todo un poquito, mira que... ¿Y cuánto tiene? Miren, qué lindo, miren estos detalles. Enfócame acá, mi estimado Héctor, por favor, estamos viendo estas mariposas. ¿Cuánto lleva Decoraciones Cristal? Ya tenemos como Decoraciones Cristal, en el ámbito de globos tenemos aproximadamente 2 años y medio. Ok, y esto se ha vuelto un boom, oíme, porque esto antes la gente decoraba, pero solo hacía para un background, para poder solo decorar el entorno, pero ahora puedes hacer de todo con los globos. O sea, sí. Vos nos estás enseñando ahorita, por ejemplo, un bouquet, pero se puede hacer de todo. Hay una infinidad de opciones que puedes trabajar con el globo, lo que son fondos, lo que son centros, lo que pueden ser también entradas. Solo con globos puedes decorarte un evento perfectamente. Perfectamente puedes decorar, mira, para una boda, 15 años, hacemos figuras en globo. Esto es globoflexia. Sí, sí, sí. Esto es globoflexia. Hacemos figuras con globo. No sé, en nuestra página. Ahí no se desinfló. Ahí se mantiene todo igual. Eso es lo bueno. Conocer el punto adecuado para poder hacerlo en gas. Mira qué hermoso quedó. Qué lindo. Y te das cuenta, todos los detalles hacen la diferencia. Así la es. Florcita que hicimos, se la pusimos aquí de lazo al buque. Y queda precioso. Quedas planchado. No, dime esto. Queda planchado cualquiera. Ya ven, ahí está el número de nuestro estimado de Decoraciones Cristal apareciendo en pantalla. De igual manera, ya escucharon cómo aparecen en las redes sociales para que usted pueda desde ya hacer su solicitud, su pedido y para también inscribirse en los cursos. Estos talleres próximamente, ¿para cuándo vienen? Próximamente, ahorita en agosto, vamos a iniciar con un taller de manualidades y globoflexia, para que estén pendientes, y si Dios quiere, aquí lo vendremos a lanzar y les regalaremos un curso. ¿Vieron? ¡Excelente! Óyeme, Elizabeth, ¿qué consejo le puedes dar a todas aquellas mujeres que quieren iniciar y tienen miedo? Vos tenés 2 años ya enfocado en lo que es la parte de los globos, pero esto ya tiene un poquito más de tiempo. ¿Qué le puedes decir a aquellos? Porque me imagino que en el momento vos lo hiciste por un impulso para decorar lo que era el evento de cumpleaños de tu hija. ¿Hija o hijo? Hija, correcto. Ok, del cumpleaños de tus hijos. Y se volvió ahora de un hobby, se volvió un trabajo, se volvió un ingreso, se volvió una empresa. ¿Qué le puedes decir a aquellas mujeres que dicen, yo sé hacer eso, yo tengo el talento para algo? No específicamente puede ser decoración, pero para algo. Pero tienen miedo. ¿Qué les puedes decir? Bueno, miedo para todo tenemos, ¿verdad? Pero tenemos que pensar que nosotras somos capaces. Yo siempre he tenido la mentalidad de decir, si ella puede, yo también puedo. Así es. Y nunca me limito a decir, pues, la primera vez me va a salir mal, ¿verdad? Es como que te caigas y no te levantas, te quedes tirado en el piso. Correcto. Entonces te equivocas, te sacudís y seguís. La cuestión es la práctica y la perseverancia y ser constante. Hay días, yo te digo, hay semanas que nosotros no vendemos nada, hay meses que no tenemos eventos grandes, ni pequeños, pues, pero siempre hay que ser constante. Siempre hay que ser constante y tener mucha fe y poner todo en las manos de Dios, que así Él es nuestro principal proveedor. Oíme, y te hago una pregunta que muchas pueden pensar, ¿dejaste de ser madre? No. ¿Dejaste de ser hija? ¿Dejaste de ser mujer? ¿Dejaste de ser visionaria? ¿Dejaste de ser emprendedora? ¿Dejaste de cuidarte, apreciarte solo por emprender? No, para nada. Creo que
La mejor inversión es en nuestra educación, ¿verdad? Y entonces, yo soy mamá, soy esposa, soy hija, soy emprendedora, ama de casa, y siempre trato de organizarme y sacar un tiempo. Manejo mis redes sociales y todo eso, entonces siempre tratamos de sacar el tiempo para todo. Y ahora la familia se involucra también. Así es, claro. Mi esposo me ayuda, mis hijos también. Ahí los pongo a inflar los globos, amarrar los globos cuando vamos a eventos. Eso es lo bueno. Hoy me recordamos entonces redes sociales para que puedan perfectamente encontrar todo el portafolio de opciones que realizan y que perfectamente usted también lo puede tener en cualquier actividad familiar, empresarial, corporativo. No importa el evento, sea en la capital o sea en el interior del país, tiene Decoraciones Cristal. ¿Cómo se pueden abocar? Bueno, en Facebook salimos como Cristal Deco, o me pueden buscar ahí como Elizabeth Argueta también. Okay. En Instagram como Decoraciones Cristal. Excelente. Mi estimada Elizabeth, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Siempre un gusto. Y te esperamos próximamente. Así terminamos la revista la mañana de este día martes. Yo deseo que usted la pase muy bien. Y te espero el jueves, 8:00 a.m. en Buenos Días, Nicaragua. Nos vemos.